Súper. Bueno, vamos a empezar ahí. Si ya me puse aceitito, ¿no? Para concentrarme, está buenísimo. El que tú quieras, ahí está para que conectemos más con este momento. Ahí, si la bebé no se quiere dormir, si la bebé no está ahí, yo te recomiendo que te la pongas en un fular, o sea, te la pegues para poder hacer clases, ¿sale? Vamos a empezar de pie y entonces así la vas a poder tener contigo mientras tomas tu clase, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahí de pie y si tienes el fular pega, o sea, la mochilita, cualquier cosa donde la puedas traer pegada, porque luego se cansan. Cuando uno hace ejercicio y los trae pegados, pues si se cansan son ellos. ¿Ese fular te da para que no necesites usar las manos o necesitas traer las manos puestas siempre? No sé, Ahí creo que está. sí. Bueno, ahí lo vas sintiendo, ¿ok? De a poquito. Ahí. Muy bien, vamos a empezar ahí. Vamos a hacer, vamos a poner los pies ahí suavecito y si necesitas agarrar al bebé, lo agarras. Vamos a flexionar rodillas y estirar. Uno. Y flexiono rodillas, estiro. Dos. Tres. Los pies en posición pilates. Cuatro. O sea, talones se tocan. Cinco. Seis. Si tú no tienes un bebé contigo que necesitas estar abrazando, pues manos a la cintura. Ocho. Nueve. Diez. Y de ahí voy a subir al relevé sin despegar los talones. Uno. Y bajo. Y subo y bajo dos. Ombligo bien adentro, succionando todo. Si no estoy embarazada, si estoy embarazada, abrazo a mi bebé, lo traigo cerquita de mí, que no me lleve la panza. Estaba tomando agua y me Nueve y diez. Ahí como estoy, voy a abrir las piernas al ancho de, más allá del ancho de caderas. Y voy a flexionar rodillas, como que me siento en medio de las rodillas y que las rodillas no se vuelquen hacia adentro, sino hacia afuera. Y sube, uno. Y flexiono rodillas, estiro, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, trato de dejar la espalda bien derechita. Diez, me quedo ahí y hago pulsos chiquititos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, empujando las rodillas hacia afuera. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiro rodillas y ahora voy a cerrar los pies hacia adentro y voy a flexionar hacia adelante. Por ahí el bebé, si me estorba mucho, vamos a ver cómo lo manejo ahí. Y flexiona y estira. Uno. Flexiona, estira. Dos. Si tienes al bebé aquí lo agarras. Y tres. Si estoy embarazada, manos aquí adelante. Cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Eso. Cierro piernas. Una pierna contra otra. Contra la otra. Manos en las rodillas. Y voy a masajear las rodillas chiquititos, circulitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de reversa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. Y subo, abro piernas al ancho de caderas, que estén bien paralelas ahí. Y voy a hacer como unos ochos con los brazos, como muelleando las rodillas, pero voy a ir derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso, derecha, izquierda. Aunque yo sienta que con el bebé o la panza, como que no puedo, los brazos se abren un poquito más. Ahí. Y ahí voy a combinarlo con los brazos hacia el techo. Okay. Estos movimientos se llaman espirales porque mueven al cuerpo en forma de espiral. Entonces voy
abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba y abajo, abajo, arriba, arriba y abajo, abajo, arriba, arriba. Y vamos sintiendo cómo se va soltando la columna, porque lo movemos como se mueve todo en la naturaleza, que es a través de una espiral. Y el último, abajo, abajo, arriba, arriba y bajo. Y ahora voy a hacer todo, pero yendo al otro lado. Primero, la vez pasada empecé derecha-izquierda, ahora voy a empezar izquierda-derecha, ¿ok? Entonces ahí, con el muelleo, y voy izquierda-derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y bajo brazos, bien ahí. Vamos a aflojar los brazos un poquito, vamos a hacer circulitos con los hombros. Inhalo, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8 y de reversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, de la serie del... Te voy a poner en silencio porque ahí está. Ahí está. De la serie del Cadillac, vamos a juntar las piernas en posición pilates. Vamos a mover las piernas. Manos a la cintura o agarrando a mi bebé. Abrazo a mi bebé cerca de mí cuando estoy embarazada. Y ahí, llevo la pierna derecha hacia el frente. Y voy a flexionar la de, voy a levantar la pierna aquí. Y cuando flexiono, cuando estira, flexiono la de abajo, ¿ok? Entonces, uno, y baja. Y dos, baja. Y tres, baja. Cuatro, baja. Ojo con la cadera contraria, no me siento. Estoy con el glúteo bien sostenido. Cinco. 6, 7, 8, bien, desde ahí, con la pierna hacia adelante voy a hacer círculo hacia afuera, 1, y por al lado, 2, y no me siento, el glúteo de abajo está bien sostenido, 3, 4, 5, y de reversa para afuera, 1, 2, 3, 4 y 5 y cambio de pierna hacia adelante y voy a subir la pierna y cuando baja flexiona la de abajo, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8, venga, está ahí y medio circulito, 1, 2, 3, 4 y de reversa, 1, 2, 3, 4, 5, bien, ahí voy a ir hacia atrás. Pierna hacia atrás, flexiona la de adelante, la otra trata de elevarse del piso y regresa, 1, para atrás, regresa 2, para atrás, regresa 3, para atrás, 4, para atrás, 5 y medio circulito, atrás al lado, 1, atrás al lado, 2, atrás al lado, 3, atrás al lado 4, atrás al lado 5 y de reversa para el lado 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, la otra pierna para atrás, flexiona la de adelante. Ay, me caigo. Ja. Mi equilibrio ahí y bien. Te dije que se iba a cansar. Se cansan, sí, se cansan los bebés. ¿La vas a dejar? ¿La vas a dejar? Déjale, pongo pausa aquí. Ahí estoy. Ya cayó el primero, ya cayó el primero. Para atrás, levanto la pierna y cierra. Y la pierna, dos,
Cierra. Y tres. Cierra. Cuatro. Y cinco. Y voy medio circulito para afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y de reversa hacia atrás, delante. Uno. Detrás, delante. Dos. Detrás, delante. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí, bien. Aflojamos un poquito las piernas. Aflojo, aflojo, aflojo. Bien. Y desde ahí, ahora voy a hacerlo todo en el aire. Levanto la pierna derecha. Va hacia un lado. Y va a tocar el talón dos veces. Un, dos, arriba. Regresa. Y cierra, hacia adelante, abre, un, dos, al lado, delante, cerro, delante, a un lado, un, dos, abre, cierra, venga, dos más, adelante, al lado, un, dos, al lado, delante, una más, delante, tac, un, dos, atrás, digo, de lado, tac, cambio de pierna, adelante, al lado, un, dos, al lado, frente, cerro, me pongo de frente para que lo veas. Delante, al lado, un, dos, al lado, frente, cerro. Delante, al lado, un, dos, tic, tic, tac. Delante, al lado, un, dos, tic, tic, tac. Adelante, al lado, un, dos, tac, tac, cerro. Hacia atrás, voy, del lado, atrás, un, dos, atrás. De lado, cerro, atrás, tata, y un, dos, atrás, al lado, cerro, al lado, atrás, un, dos, atrás, de lado, cerro, venga, los últimos dos, un, dos, atrás, delante, ay, me caigo, y atrás, un, dos, atrás, delante, y cerro, y cambio, al lado, voy por la otra pierna, al lado, tic, un, dos, tic, tic, cerro, al lado, atrás, y un, dos, tic, tic, dos, al lado, atrás, un, dos, tic, tic, cerro, y al lado, un, dos, atrás, tic, tic, el último, tic, y ay, me caigo, un, dos, tac, tac, cerro, muy bien ahí, ahí aguando un poquito las piernas. Bien, bien ahí. Y voy a ir, me voy a relajar un poquito. Voy a abrir brazos, abro pierna, flexiono, tic, abro, bajo, y la otra. Exhalo, inhalo, bajo, y voy a cerrar el pecho. Abro un poquito la cámara. Y voy a cerrar el pecho hacia adelante. Inhalo, abro. Y voy de nuevo, inhalo, pierna arriba, y flexiono, tic, abro, cerro, y el otro, abre, flexiono, tic, tic, cerro, cierro el pecho, exhalando, inhalo, abro el pecho, abro brazos hacia el pecho, y baja, y vuelvo a empezar, arriba, tic, tic. Abre, cierra y abro, tic, tic, abro, pierna derecha, abre, va hacia atrás y voy a abrazarme así como de lado, o sea, estoy aquí, giro y me alargo en la diagonal y regreso, cruzo la pierna completita, tuc, ahí hacia atrás, ahí estoy bien, bien, bien cruzada. Y voy a estirar al otro lado. Y sale la otra pierna de lado. Sale. Entra. Tac. Estira. Cae para atrás y estira en la diagonal. Estira, 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 estira. Regresa completo. Cruza y estira al lado contrario. Y regreso. Y me preparo para ir al piso. Si la bebé ya se durmió, la podemos ir a dejar. Sí. Voy a dejar. Al piso.
Ahí, terminamos acá, ya pusimos al bebé en la cuna, entonces con mucha gracia vamos a ir al piso, sin usar las manos. Pierna atrás, pierna de lado, me siento y ahí estoy para el piso, ¿ok? Ahí ya me acomodo en el piso. Y vamos a empezar con los ejercicios para estabilizar la pelvis, la modificación del 100. Vamos a sentir ahí la pelvis, voy a inhalar hacia afuera primero, relajo el piso pélvico. Exhalo, traigo el piso pélvico semi. Inhalo, relajo el piso pélvico. Exhalo, traigo el piso pélvico hacia mí, sin ajustar glúteos. Inhalo hacia afuera. Exhalo, traigo. Inhalo hacia afuera. Exhalo, traigo. Ahí. Encuentro mi espalda neutra, mi columna neutra. Siento cómo las lumbares están bien apoyadas sobre el piso. Siento cómo mis costillas se apoyan en el piso. Inhalo, siento cómo se expanden mis costillas transversalmente sobre el mat. Y al exhalar con esas costillas abiertas, es abrazo a mi bebé, lo traigo cerquita. Y en el caso de Chris, voy a sentir cómo el piso pélvico se ajusta, el ombligo viene hacia arriba y hacia adentro. Lo ajusto, ahí sí me concentro en el ombligo cuando ya no estoy embarazada, empiezo a conectar con esa sensación de a poco. Los tríceps se pegan en el piso para ayudar a que abra el pectoral y desde ahí voy a levantar pierna izquierda, exhalando, inhalo, exhalo, subo la otra pierna. Si logro tener las dos piernas sin que mi pelvis se vaya, estoy lista para tener las dos piernas en el aire. Si la pelvis se me sigue yendo, entonces bajo una pierna, ¿ok? Entonces, ahí, como sea que en donde estés, vamos a tratar de empezar aquí, ¿ok? Ahí, voy a extender la pierna derecha. Inhalo, exhalo, traigo. Inhalo, exhalo, traigo dos. Inhalo, exhalo, traigo tres. Inhalo, exhalo, traigo cuatro. Inhalo, exhalo, traigo cinco. Inhalo, exhalo, traigo seis. Venga. Y siete. Ocho. 9 y 10. Bajo la pierna derecha, bajo la pierna izquierda. Ahí el molotito este no me acomoda. Bien, bajo la pierna izquierda. Desde ahí voy a llevar las manos hacia el techo. Inhalo, las manos se ven entre sí y voy a abrir brazos como si quisiera tocar las orillas del salón en donde estoy. Exhalo, me abrazo para estirar los hombros en el sentido contrario. Inhalo, exhalo, cambio de brazo, ¿qué brazo está arriba de cuál brazo? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ahí, ya con los brazos más estirados, un poquito más flojitos, vuelvo a subir pierna derecha en forma de mesita. Exhalo, subo la otra en forma de mesita y ahí sosteniendo las piernas, voy a inhalar brazos hacia atrás, sintiendo mis costillas bien pegadas al piso. Exhalo, traigo. Y voy a ir hasta abajo. Inhalo, brazos hacia atrás. Exhalo al piso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahí, manos hacia el techo. Voy a estirar mano derecha, pierna izquierda. Inhalo. Exhalo al centro. Cambio. Inhalo, cambio de brazo y cambio de pierna. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ahí como estoy, bajo pierna derecha, pierna izquierda, y ahí voy a hacer puente de hombros. Voy a hacer una modificación hoy para estirar más la columna. Bajo brazos, inhalo, y al exhalar, traigo el piso pélvico hacia mí, basculo la pelvis y empiezo a subir
vértebra por vértebra. Y cuando ya no puedo usar más el piso pélvico para subir más, aprieto glúteos y ahí empujo el huesito del pubis hacia el techo. Una vez ahí en mi punto más alto, inhalo, llevo brazos hacia atrás, siento cómo se estira mi columna y empiezo a exhalar y vuelvo vértebra por vértebra. Siento cómo se alarga toda mi columna sobre el piso. Basculo la pelvis, suavizo, masajeo el sacro y apenas ahí traigo los brazos de frente. Inhalo por la nariz. Exhalo, basculando pelvis, sintiendo el piso pélvico cómo se ajusta y es el que va ayudándome a que suba la columna vértebra por vértebra. Cuando llego a mi límite de poder subir solo con el piso pélvico, aprieto glúteos, empujo hacia el techo, brazos hacia atrás, inhalo y empiezo a volver vértebra por vértebra, exhalando y siento cómo se alarga toda mi columna, masajeo el sacro. Y volví, ahí está, vamos a meterle un poquito más de velocidad, vamos a hacer 5 a partir de ahora. Inhalo por la nariz, exhalo, basculo, subo, aprieto glúteos, subo más, inhalo, brazos hacia atrás, exhalo, vuelvo hacia el piso, traigo brazos, inhalo, basculo, subo, aprieto glúteos, subo más al máximo. Brazos hacia atrás, inhalando. Exhalo, bajo. Traigo brazos, inhalo. Basculo, exhalando. Uso solo el piso pélvico. Cuando ya no puedo más, aprieto glúteos, subo todo. Inhalo hacia atrás. Exhalo, bajo. Traigo brazos, inhalo. Basculo. Subo. Aprieto glúteos, subo al máximo. Brazos hacia atrás, inhalo. Exhalo, bajé. Y el último de todos. Venga, inhalo. Basculo. Subo sin apretar glúteos. Aprieto glúteos, subí al máximo. Brazos hacia atrás, inhalo. Exhalo, bajo. Y alargo toda mi columna. Bien, muy bien, traigo brazos hacia el frente, ahí como estoy, elevo la pierna izquierda o derecha con la que te sientas más cómoda y voy a proyectar el talón al techo y voy a hacer circulitos con el talón proyectado. 1, inhalo cuando viene cerca del centro, exhalo cuando se aleja del centro. 2, y 3, y 4, y 5, y voy de reversa. Inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2, 3, 4 y 5, ahí como estoy, me tomo con la mano derecha del tobillo izquierdo y cruzo la pierna estirando todo el músculo de la ciática ahí, si necesito abrir el brazo lo puedo abrir y estiro, proyecto ese talón hacia la pared contraria, ahí. Y respiro, respiro, respiro. Eso, regreso al centro. Me tomo con la mano izquierda, me tomo la cara interna y abro al sentido contrario. Abre, estira el aductor ahí. Regresa al centro, me vuelvo a tomar con la derecha por afuera. Cruza. Me tomo por adentro, abre. Y regreso y cambio de pierna. Subo la otra pierna al techo, proyecto el talón y voy a hacer circulitos con el talón hacia adentro. Inhalo, exhalo hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Termino el circulito y voy de reversa. Exhalo cuando me alejo, inhalo cuando me acerco. 2, 3, 4 y 5. Termino ahí. Me tomo la cara interna de la pierna derecha con la mano derecha y, perdón, empiezo al revés, con la mano izquierda por afuera. Cruzo, mi lado malo. Ahí, ¿cuál es su lado malo? Normalmente mi lado malo es el izquierdo, pero ahorita con este... Me tomo por adentro con la mano derecha y ahí abro para estirar el aductor.
regresa al centro. Me tomo por afuera con la izquierda, cruzo la pierna y sigo proyectando ese talón, aunque me duela. Pero este ejercicio en el embarazo es muy bueno porque ayuda a liberar los músculos de la ciática. O sea, justo como el nervio que se aprieta con los músculos que normalmente dan problemas, este ejercicio libera esos músculos para que la ciática afloje un poquito. Ok, ahí traigo la pierna de regreso y me voy a poner de lado. Ok, ahí una vez de lado voy a poner el codo debajo del hombro. Ahí, acuérdense de no dejarse vencer, sino que todo el tiempo están como empujando el piso desde el hombro. Ok, las piernas ligeramente flexionadas hacia adelante para que me ayuden a sostener la panza. Si ya no estoy embarazada, las puedo llevar un poquito más atrás y así tengo un challenge más grande del core. ¿Ok? La otra mano puede estar aquí en forma de arañita al centro. Voy a estirar la pierna de arriba y voy a llevarla hacia atrás, inhalando, sin que se me vuelque el torso. El torso sigue aquí. Inhalo, quiero llegar hacia atrás. Exhalo, quiero tocarme la nariz. Inhalo, voy hacia atrás. Exhalo, quiero tocarme la nariz. Dos. Inhalo hacia atrás. Exhalo, me quiero tocar la nariz. Y aprieto el piso con la pierna abajo. Eso me va a dar mucha estabilidad, esa sensación. Cuatro, aparte de que pongo a funcionar más músculos y entonces estoy tonificando todo mi cuerpo. Vamos a hacer tres más ahí. Inhalo hacia atrás, exhalo. Inhalo hacia atrás, exhalo. Inhalo hacia atrás, exhalo. Ahí, ¿cómo estoy? Flexiono la rodilla y voy a hacer círculos con la rodilla. Uno. Viene hacia mí. Arriba, baja. Dos. Piensa en hacer el círculo con la rodilla, no con el pie. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Y voy de reversa. Uno. Dos. Sigo empujando el piso con el hombro, que no me hunda. Tres, el hombro lejos de mi oreja. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí, ¿cómo estoy? Voy a poner la mano completa porque voy a estirar hacia allá. Ahí, estiro. Ahí, el hombro. Sigo empujando desde el hombro, que el hombro no esté aquí, sino que todo el tiempo rechaza. Estira y me levanto. Y voy al otro lado, estiro al lado contrario. Este se llama sirena, porque parece una sirena, ¿no? El movimiento. Inhalo, exhalo. Inhalo al centro, exhalo al otro lado. Y ahí ya liberé un poquito el hombro de todo el tiempo que estuvo. Regresa a la posición original, porque voy a hacer fuerza, un ejercicio de fuerza. Puedo poner la mano aquí al centro, o la puedo poner en mi cintura, donde me sea más cómodo. Voy a inhalar por la nariz. Y al exhalar, como si me tiraran de la playera, voy a elevar la cadera hacia el techo y la cabeza quiere tocar el piso, un side bend, como un medio side bend. Y toco el piso, inhalo, exhalo, voy arriba, dos. Inhalo, exhalo, subo, tres. Inhalo, exhalo, subo, cuatro. Uno más, inhalo, exhalo, subo, cinco. Mano al piso y ya estoy ahí. Voy a hacer glúteos aquí ahora. La mano del piso sigue con el codo, la mano de arriba sigue estirada. Y ahí voy a subir la pierna hacia el techo, lo más que puedo, y viene flexionada hacia el pecho. Uno. Y exhalo. Dos. Yo sé que con la panza por ahí se pone incómodo. Entonces, pues con la panza más bien la dejo estirada. Tres. ¿Ok? Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, me quedo ahí, talón proyectado, voy a hacer circulitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y de reversa, termino el circulito y voy de reversa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apunto el pie ahí atrás y voy a tratar de tocar mi hombro con la rodilla. 1, y estira. Toco el hombro, estira. 2, toco el hombro, estiro. 3,
el ombligo sostenido hacia arriba y hacia adentro. Abrazo a mi bebé. 5, 6, 7, 8. Estiro, me pongo en posición de cuatro apoyos, la pierna ahí y voy a estirar. Tendón stretch, el talón hacia atrás y hacia adelante. 1, hacia atrás y hacia adelante. 2, columna vertebral neutra. No dejo que el bebé me gane y que me tire la panza al piso. Yo lo traigo hacia mí. 3, 7, 8. Ahí como estoy, pongo los pies juntos, abro piernas para que quepa la panza, las manos ligeramente hacia adelante, voy a llevar la pelvis hacia adelante, a un lado, atrás, a un lado, cae la pelvis. Este ejercicio lo pueden hacer en el momento del parto, en el posparto nos ayuda a relajar el piso pélvico, a fortalecerlo, porque en el momento que cae la pelvis te puedes conectar y lo puedes sostener el piso pélvico. Y cuando vas hacia atrás, lo dejas ir, lo sueltas. Ahí. Y voy de reversa. Derecha, atrás. Izquierda, caigo. Y al lado, atrás. Izquierda, lado 2. 3. 4. Y 5. Bien. Qué placer. Hasta las que no estamos embarazadas, se siente... Da como mucho placer hacerlo porque te relaja mucho las caderas ahí. Las mujeres guardamos mucha tensión y mucho estrés en las caderas. Estoy lista para el otro lado, ¿ok? Pongo debajo del hombro, estiro la pierna arriba y voy a ir hacia atrás, estiro el psoas, siento como estira sin que se vuelque el torso sigue bien estable ahí inhalando y al exhalar quiero tocar la nariz. 1, inhalo hacia atrás, estiro. 2, y 3, y 4, y 5, y 6, aprieto la rodilla de abajo contra el piso, 7, y 8, flexiono la rodilla y hago circulitos, 1, y 2, y 3, y 4, no me hundo, sigo empujando el piso desde el hombro y voy de reversa. 1 y 2 y 3. Siempre hay un lado que da como más trabajo. 5, 6. Ya está, ahí eran 5 de cada lado. Ahí, ¿cómo estoy? Voy a entrar a la posición. ¿Qué seguía después de este? Ya no me acuerdo. Hice toda la serie del otro lado y ahorita se me olvidó. Vamos para... Me parece que era acá abajo, ¿no? Era aquí. Porque íbamos a hacer este de acá. Aquí. Bien, ahí está, ahí está. Ya caí en la cuenta, muchachos. Ah, no, perdón. Era, terminamos acá y me siento para hacer la sirena. Ay, ustedes disculparán para descansar el otro. Inhalo. Exhalo al otro lado. Inhalo. Exhalo, 2, inhalo, exhalo, 3, ahí estoy, porque de ahí voy a entrar y ya estoy acá, ahí ya descansé el hombro, ¿ok? Estoy ahí y voy a levantar la pierna, inhalo, exhalo, 1, inhalo, para Cris que ya no está embarazada, puedes traerla al frente, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí, la traigo a medio camino, flexiono el talón, que el talón esté proyectado hacia la pared de atrás, proyectado el talón. Ahí, con el talón proyectado voy a hacer circulito. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Y de reversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí, pie al piso y voy a hacer tendon stretch. 1. Y traigo el pie. Tendon stretch. 2, 3, 4,
Déjense, los enseño, me hago por adelante. 4. 5. 6. 7. 8. Bien. Ahí, ¿cómo estoy? Regreso a la posición porque voy a hacer medio side bend ahí. ¿Ok? Ay, perdón, es que los pelos... Aquí. Ahí estoy. Bien. Ahí como estoy. El codo debajo del hombro, puedo dejar la mano en el piso o puedo dejarla en la cintura. Voy a inhalar por la nariz y al exhalar voy a levantar la cadera. Uno. Y baja. Levanto la cadera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahí voy a estirarme. Ahí voy a estirar, me pongo en pie y voy a estirar para un lado y para el otro. Dos. Y regreso al apoyo de cuatro puntos y voy a hacer, en lugar de los círculos de cadera, me voy a concentrar en el torso. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, hundo el pecho. Pero si ves, no muevo nada de mi cintura para abajo. Todo es escapular. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, la escápula se hunde, como que abro las costillas hacia afuera, por atrás. Inhalo, las abro hacia adelante, abro el pecho. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien, ahí como estoy. Voy a llevar los glúteos hacia atrás, las manos levantadas, las yemas de los dedos para alargar los hombros. Lo que quiero que alarguemos es esto de aquí, como un musculito que está debajo de las axilas que se llama cerrato. Entonces estoy empujando el piso desde ahí, la frente al piso. Empujo, empujo, empujo. Eso, empujo, empujo, empujo. Regreso. Y vamos a levantar los glúteos hacia el techo. Mano debajo de los hombros, metatarsos activos en el piso, elevo las rodillas, llevo glúteos hacia el techo, las rodillas siguen flexionadas, alargo bien esos glúteos, siento como el coxis se sale. Y ahí estiro rodillas y trato de llevar la frente a las rodillas. Empujo, abro el pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Trato de llevar la pierna derecha para arriba y sigo empujando la cabeza hacia la frente. La rodilla al techo, la pierna al techo. Déjenme hago más adelante para que me vean. Ahí, hacia el techo. Abro, 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 abro. Traigo la pierna de regreso y ahí en el perro mirando hacia abajo. Voy a flexionar rodilla derecha moviendo cadera y rodilla izquierda muevo cadera y cambio. Los movimientos asimétricos me ayudan al momento del parto y esta posición en particular, aunque no es de pilates y me lo estoy importando el yoga, lo que ayuda mucho es a quitarle peso a las lumbares que están como súper demandadas ahorita. Ahí, ¿cómo estoy? Voy a levantar los talones, traigo rodillas de regreso a un centímetro. Paso por una mini plancha, rodillas al piso y estiro para, ahora sí, redondeo. Es como que el coxis se mete para alargar las vértebras en el sentido contrario. Ahí, trato de tocar la frente con el piso y voy a llevar las manos hacia la derecha para estirar el costado izquierdo. Y voy al costado izquierdo. Para estirar el costado derecho. Regreso a la posición de cuatro apoyos y vamos a tratar de fluirlo un poquito más, ¿ok? Estoy ahí. Bien, rodillas debajo de las crestas ilíacas, metatarsos bien prendidos, empujando el piso desde los hombros, que no me hunda, no que estoy ahí. Engancho todo. Cola al techo, saco cola, glúteos, todo bien alargado, frente al piso. Talones estiran y ahí voy a inhalar. Exhalo. Inhalo.
Exhalo. Inhalo. Y al exhalar llevo pierna izquierda al techo. Y sigo empujando con las dos manos mi pecho hacia la rodilla. Abro, que se abra la cadera, que se abran las piernas. Regresa el pie al piso. Y ahí voy a flexionar pierna izquierda, moviendo la cadera, pierna derecha. Pierna izquierda, pierna derecha. Izquierda, derecha. Y levanto los talones y como si fuera una serpiente, como que entra redondito y después alarga la columna y voy hacia atrás redondo. Y al frente. Ahí. Ahí regreso como una serpiente redonda y después voy a abrir la espalda y ahí voy a abrir hacia el pecho. Inhalo. Exhalo, me hundo. Inhalo. Exhalo. Uno más. Inhalo. Exhalo. Me voy a sentar, traigo las piernas cerca. Me voy a sentar aquí con las piernas cruzadas. Siento como la columna está súper alta, súper alargada, me tiran de la tapa de la cabeza y vamos a hacer un ejercicio de brazos que no requiere pesas ni nada, pero que nos va a ayudar a fortalecer de a poquito y de una manera muy suave los brazos, ¿ok? Vamos a poner las manos en forma de triangulito aquí y vamos a imaginar que estoy empujando como una gran pared de agua, ¿ok? Como si quisiera empujar una pared de agua. Entonces lo voy a poner de lado para que veas la fuerza, como que la estoy empujando. Uno, y regreso, y realmente la estoy alejando de mí. Dos, y empujo. Tres, cuatro, y sigo sosteniendo mi centro. Abrazo a mi bebé, que no se vaya. Siete, ocho, nueve, diez. De ahí voy a convertirme en portero. Voy a cachar una pelota. Entonces me lanzan una pelota. Uno, y regreso. Lanzan pelota. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí, alargo brazos, circulitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez más. Dos, tres, cuatro. Me sigo alargando hacia el techo. Ocho, nueve, diez. Y de reversa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Palmas hacia el techo. Paro, toco, paro, abro. Ahora ojo con la energía que le ponen a este ejercicio. No es lo mismo hacer que pues sí, trabaja algo, que con la energía del paro, ¿ok? Entonces, con energía, los brazos largos, quiero separar mis hombros del torso. Paro aquí, paro acá, paro, uno, paro, 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 dos, paro, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo brazos, muy bien. Circulitos con los hombros, inhalo, exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y de reversa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, manos sobre las rodillas. Voy a inhalar a la derecha, alineo mi nariz con mi hombro. Exhalo, alineo mi nariz con mi hombro izquierdo. Inhalo a la derecha. Exhalo a la izquierda. Inhalo a la derecha. Exhalo a la izquierda. Ahí, voy a rodar por abajo, neck roll. Por abajo, exhalo. Inhalo a la derecha. Exhalo a la izquierda. Inhalo por la nariz a la izquierda. Por abajo, exhalo. Inhalo, exhalo.
y cabeza al centro. Voy a llevar oído derecho al hombro derecho. Inhalo. Exhalo a la izquierda. Inhalo a la izquierda. Exhalo a la derecha. Inhalo a la derecha. Exhalo a la izquierda. Que el hombro no se suba, sino que el oído va al hombro. Inhalo. Exhalo. Ahí, ¿cómo estoy? Abro brazos. Manos detrás de mi cabeza. Una mano encima de la otra. No las entrelaces, sino una mano encima de la otra. Ahí, y voy a inhalar. Le recuerdo a mi cabeza que crezca hacia el techo con las manos. Inhalo. Codos hacia atrás. Volteo a ver mi codo derecho y empiezo a exhalar, alargando la cabeza, alargando toda la columna. Hacia el techo. Hacia el techo. Hacia el techo. Regreso al centro. Inhalo, le recuerdo al cuello crecer. Giro mi cabeza a la izquierda y exhalo, empiezo a crecer hacia el techo. Exhalo. Regreso al centro. Otra vez, inhalo. Giro la cabeza y empiezo a girar el torso, siempre sintiendo cómo me voy alargando hacia el techo. Me alargo, descontracturo esa columna. Regreso al centro. Cambio la mano. Cambio qué mano está arriba de cuál mano. Inhalo. Abro esos codos. Volteo a mi codo izquierdo y empiezo a girar. Exhalo. Regreso al centro. Abro brazos. Abro, abro, abro. Y ahí voy a inhalar. Y al exhalar me hundo, el torso se hunde, como si me dieran como un golpe de Matrix, ahí así. Lo que empujo es el esternón, no hago nada con las lumbares, el esternón, el esternón, el esternón. Se empuja, se empuja, se empuja. Inhalo, abro. Se expanden los brazos, se expande el corazón. Exhalo, se contrae. Saco todo el aire de mis pulmones, todo, 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 todo. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo. Y relaje. Ahí como estoy. Puedo dejar las manos sobre las piernas, puedo dejarlas hacia arriba, no importa. Si necesito como concentrarme más y centrarme más, puedo poner una mano sobre la otra, con los dos dedos tocándose. A mí esa es una posición que me súper concentra. Entonces te la paso por si te concentra a ti. Ahí como estoy, voy a relajar los hombros se derriten detrás de mi columna. Y voy a inhalar por la nariz. Y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Y sigo alargándome hacia el techo, que la columna no empiece a caerse de cansancio. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Ahora voy a hacer todo por la nariz. Inhalo por la nariz. Exhalo por la nariz. Y me voy relajando, si me quedó cualquier tensión en el cuerpo, dejo que se vaya, no pierdo la alineación, no pierdo la concentración, no pierdo el alargamiento de columna, pero relajando todos los músculos que no necesitan estar activos desde un lugar de tensión, sino desde un lugar de relajación. Siento el aire que pueda estar cruzando por mi cuerpo. Siento todo lo que pueda estar sintiendo, si me quedó algún dolor, si me quedó alguna molestia. Inhalo e imagino cómo el oxígeno entra a mi cuerpo y va justo a ese cacho de quizá hombro, quizá espalda, quizá lumbar, quizá cuello, en el que por ahí tengo una molestia. E imagino cómo el oxígeno llega a ese lugar y al exhalar se lleva la molestia y sale por la nariz. Inhalo por la nariz y entra oxígeno nuevo.
Y me imagino cómo me llena de oxígeno nuevo, de aire nuevo. Me está dando toda la energía que necesito para terminar mi día de la mejor manera posible. En mi caso, de empezar el día de la mejor manera posible. Y al sacar el aire, siento cómo se lleva todo eso que ya no necesito, incomodidad, frustración que quizás sentí durante la sesión o durante el día. Y saco vacío todo. Estoy vacía. No me queda nada adentro. Saqué todo el aire. Saco todo lo que ya no necesito. No me sirve. Y al inhalar, me lleno de todo lo que me hace bien. Me lleno de gratitud. Me lleno de salud. Me lleno de agradecimiento, me lleno de salud, de bienestar, de sentirme bien con mi propio cuerpo, de felicidad, de aceptación. Y al exhalar, saco todo lo que ya no me sirvió hoy. La frustración, el enojo, el no sentirme merecedora o el no haberme sentido suficiente. Si tuve algún problema en el trabajo, lo dejo. Y que se vaya y me deje, no hay necesidad de tenerlo conmigo, porque ya pasó. La última inhalación, entra todo ese oxígeno nuevo, oxigena todas mis células, oxigena mis músculos, mis ligamentos, todo, me quedó la molestia, y al exhalar se lo lleva lejos, lejos, lejos. Y terminé por hoy. Muy bien, Cris, y todas las que vean el video.